Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, familias? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy, muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy traigo uno de estos platillos que en invierno son reconfortantes, realmente, verdaderamente reconfortantes. Y son algo muy sencillo, unas lentejas con vegetales. Y bueno, les voy a enseñar cómo las preparo yo. Esta es mi forma de prepararlas y las hago así desde hace muchísimos años. A veces hago un poco unas variantes porque si no tienes unos vegetales le puedes poner otros. Entonces tampoco te atormentes mucho porque tenga que ser una receta así muy muy precisa. Pero con estos vegetales que le he puesto, bueno, se me hace agua la boca. Entonces te dejo con los ingredientes y posteriormente nos vamos al procedimiento. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes. Vamos a pelar la cebolla, y vamos a ir organizando todos los ingredientes. Picamos la cebolla finamente y vamos a ir apartando como por etapas cada ingrediente, y de esta manera será mucho más fácil cocinar. Reservamos la cebolla y pelamos los ajos, los dientes de ajo, y también los vamos a picar muy finamente. Así, de esta manera. Reservamos junto con la cebolla. Bien, los champiñones hay que pelarlos porque si los lavamos van a absorber agua y no queremos que absorban agua, preferimos que absorban la salsita que vamos a preparar. Entonces vamos a ir con una puntilla pequeñita, vamos a ir levantando este faldón que tienen los champiñones y de esta manera quedarán libres de todo lo que estuvo en contacto con la tierra y con otras personas que no fueran nuestras manos. Lo vamos raspando el tallo de esta manera y quitamos la punta del tallo, y así es como nos va a quedar libres de toda tierra. Rebanamos todos los champiñones una vez que los tengamos listos. Y los vamos a reservar en un plato aparte. Esto va a ir por etapas. Pelamos las zanahorias y bueno, las vamos a picar también pequeñita para que se mezcle entre las lentejas y que sea algo pequeñito. Y las vamos a reservar en otro plato aparte. Pelamos y lavamos las papas. Y las vamos a picar de esto un poco al gusto. Yo las dejo de forma así un poquito mediana. Las reservamos junto con la zanahoria. Ahora limpiaremos los tallos de apio y los vamos a picar también finamente. Reservaremos junto con las papas y la zanahoria. Ahora quitaremos las semillas y lavaremos el pimiento verde y lo vamos a picar en cuadritos pequeños y lo reservamos en un plato aparte. Ahora vamos a quitar este trocito del puerro y vamos a utilizar
La parte blanca del puerro. Vamos a quitar esta primera capa. Y bueno, lo cortaremos y lo picaremos tipo juliana pequeña. Y lo reservamos junto con el pimiento verde. Ahora limpiaremos los pimientos del piquillo. Los vamos a picar grueso y los reservamos con el pimiento y el puerro. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el agua, escurrir el agua de los guisantes y enjuagar muy muy bien toda esa espuma que produce el conservante. Y los vamos a reservar. Vamos a lavar el perejil. Y bueno, vamos a utilizar únicamente las hojas. Las vamos a separar y picaremos muy, muy finamente. Y reservamos. Ahora vamos a deshojar del tallo del romero todas las hojitas. Lo picamos muy finamente. Esto está desprendiendo un aroma increíble. Y lo reservamos también. Bueno, la lenteja tiene que estar remojada un par de horas antes para que se haga más rápido. Y bueno, las tendremos que enjuagar, ¿verdad? Y también las vamos a reservar. Vámonos a cocinar. Ahora sí, colocaremos el aceite de oliva virgen extra y a sofreír la cebolla y los ajos al mismo tiempo, porque de esta manera no se va a quemar, no se van a quemar los ajos al ponerlos al mismo tiempo. Podemos agregar un poco de sal en este momento, no mucha, un poco, vámonos poco a poco, y un poco de pimienta. Removemos y bueno, a que sofría bien, que quede dorado. Una vez que llegó a estar así, casi dorado, semi dorado, entonces agregaremos los piquillos, los pimientos verdes, o el pimiento verde, perdón, y el puerro. Meneamos bien en la olla durante unos 3 minutitos aproximadamente. Y luego de ese tiempo incorporaremos los champiñones. Meneamos, meneamos. Y bueno, agregaremos ahora, después de unos minutitos, el tomate frito. Yo aquí tengo un botecito de 500 gramos, le estoy agregando la mitad, 250 gramos. Y meneamos muy bien, mezclamos muy bien. Bueno, para neutralizar el ácido del tomate, yo utilizo miel de abeja de muy buena calidad. Pero si no tienes, con una cucharita de azúcar será suficiente para que neutralices esa acidez. Bueno, agregamos 1 litro de agua en esta primera etapa. Mezclamos muy bien y rectificamos de sal, poco a poco con la sal. Conforme vamos poniendo ingredientes, vamos rectificando igual que de pimienta. Mezclamos muy bien. Y ahora vamos a incorporar el apio, la zanahoria y las papas en la olla. Agregaremos el romero, el perejil, y ahora vamos a agregar 1 litro más de agua porque lo va a necesitar
porque ya habrán muchos ingredientes en la olla. Agregamos los guisantes, o como le llamen en tu país, y las hojas de laurel que ya se me estaban olvidando. Y por último, las lentejas. Volvemos a rectificar de sal ya finalmente. Agregamos la copita de vino blanco, este que sea de tu elección, el que más te guste. Cerramos la olla. Yo lo pongo en el número 2 en mi olla. Una vez que pite que salte el pivote de la olla y que empiece a pitar la olla, contamos 15 minutos. Luego abrimos la olla y ¡voilà! Miren qué deliciosa sopa de lentejas nos ha quedado. Ahora a probarla. Bueno, ha llegado el momento de probar estas deliciosas lentejas. Miren nada más, con su champiñón ahí, sus papitas. Esto está delicious. Qué cosa más rica. Está caliente, pero está delicioso, delicioso, delicioso. Ahora, ¿qué hacen estos fríos tan fuertes? Un plato de esto te reconforta, hasta te da calorcito en el cuerpo. Es una delicia. Riquísimo. Delicioso. Pues yo los invito a que lo preparen y me cuenten qué les pareció, si les gustó, si le aportarían alguna otra cosa, algún otro vegetal, alguna otra hierba. Pero estos sabores están, créanmelo. Pero coméntenme a ver qué les pareció o cómo la hacen ustedes. Y bueno, yo me voy a despedir. Espero que les haya gustado, y si es así y les gustó mi receta, ya saben, regálenme un like. Y bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo, y como siempre, ya saben que les mando millones y millones y millones y millones y millones de besos, deseando y esperando que sean muy, 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 muy felices. Hasta la próxima.